Doncs bon dia a tots. Bueno, avui som aquí per l'última presentació del mercat amb Sergio Aguza. Una incorporació doncs, que portem treballant durant moltes setmanes, que finalment han pogut aconseguir que Sergio arribi i s'uneixi al nostre projecte. I bueno, també estem acompanyats avui de l'equip del CES Inclusiu, un equip molt representatiu per nosaltres. Gràcies per venir. I a partir d'aquí, pues nada, solo Sergio, agradecer-te que t'hagis unit al projecte, que estés aquí con nosotros. Teníamos muchas ganas que estuvieras aquí, llevábamos semanas trabajando en ello y encantados de tenerte aquí, desearte muchísima suerte y que tus éxitos sean los nuestros. Así que a partir de aquí te dejo con la prensa para las preguntas que quieran hacer. Bueno, como tú has dicho, al final el club ha insistido mucho en que yo estuviese aquí, me han demostrado la ilusión y la confianza que me han transmitido y por eso estoy aquí, porque al final también hay que valorar donde uno te quiere, donde te sientes importante y al final me han demostrado que el proyecto es muy ambicioso, que bueno, ya la plantilla es de las mejores de la categoría y quiero sumar también aquí en el Sabadell. Bien, al final hice la pretemporada en Almería hasta el último día de mercado y bueno, estas dos semanas y media he estado entrenando por mi cuenta, pero bueno, tampoco da para perder el tono físico. He estado entrenando, intentando hacer todo lo posible para llegar al máximo nivel. Bueno, porque al final la situación ha sido rara y atípica para mí, nunca me he visto en la situación. Y yo creo que este mercado, tanto este como el anterior, para todos los jugadores y todos los clubes ha sido anormal. Por la situación de la pandemia, por el tema de presupuestos y bueno, hoy en día hay muchos jugadores que están en sus casas sin equipo. Yo tomé la decisión de rescindir el último día de mercado. Me he tomado mi tiempo para analizar la situación, buscar la mejor opción para mí y por eso estoy aquí, porque pienso que es la mejor opción. Claro, claro que sí. Yo creo que, como tú has dicho, yo prácticamente desde que empecé en segunda división y esto tiene que ser un motivo para volver y sobre todo de la mano del Sabadell, que pienso que hay capacidades de sobra para volver a la segunda división. Bueno, al final esa decisión la tiene que tomar el míster. Yo desde el primer día he intentado sumar desde el punto de vista que yo pueda y sí que es verdad que el equipo a lo mejor no ha empezado de la mejor manera, pero al final, cuando hay que estar arriba, es a final de temporada, ¿no? Está sentando las bases, ha habido también muchos fichajes y pienso que el equipo va a ir a más seguro. Bueno, al final esa responsabilidad también es bonita, ¿no? De tener, de cuando eres jugador, de sentir que la gente quiere más, de sentir que hay que sumar, eso es lo que siente el jugador. Lo malo sería cuando no te aprietan, ¿no? Pero yo pienso que el equipo, como he dicho, está capacitado de sobra y va a ir a más seguramente y bueno, es tener paciencia y seguramente cambiará los resultados. Sí, bueno, sobre todo tanto José como yo lo hemos hablado mucho ese tema y bueno, sí que es verdad que estas últimas temporadas a lo mejor he jugado en otras posiciones, pero mi posición principal es la de medio centro ofensivo y bueno, pues intentaremos aportar cada uno nuestro granito de arena para que la máquina funcione perfectamente. Bueno, nací en San Boi, pero soy de Viladecans, tanto mi familia como todo mi círculo y mis amistades, yo he vivido toda mi vida en Viladecans y hasta los 15 años que marché a Madrid. Bueno, la verdad que el grupo es magnífico, me han recibido la verdad que muy bien, me han dado todas las facilidades del mundo y yo creo que eso es una virtud que tiene el equipo y que hay que aprovechar y que luego se tiene que plasmar en el campo, ¿no? Cuando ese hay buen ambiente y todos, al final, cuando no salen los resultados, a la hora de remar y a la hora de empujar todos, es mucho más fácil para remontar la situación cuando vamos todos a una. Sí, con Case coincidí, con Diego Caballo también coincidido, con Jacobo. Bueno, son chicos que los conozco ya de otros clubes, que sé cuál es su nivel de compromiso, sus cualidades y seguramente van a aportar mucho. Sí, lo estuve viendo sobre todo el último partido aquí en casa
Y bueno, pues al final el fútbol es un deporte de acierto y de errores, ¿no? Al final el Barça estuvo más acertado y se llevó el partido, pero tampoco ni fueron más superiores, ni crearon más ocasiones, ni... Al final, cuando estás en esa situación, normalmente la moneda cae para el otro lado, ¿no? Así que, bueno, como te he dicho, hay que tener tranquilidad, hay que seguir trabajando y creyendo en lo que hace el equipo. Bueno, a ver, yo lo primero agradecer a Sergio que confiase en nosotros y que está aquí con nosotros. Al final es un jugador que yo personalmente ya de por sí ya conocía, porque conviví una temporada con él en Córdoba en una situación muy, muy complicada y que conseguimos el objetivo. Y al final cuando vimos esa carencia y vimos las posibilidades que teníamos, al final pues me puse en contacto con él. Hay que darle mucho valor que él está aquí hoy, porque al final es una situación que, como bien dicho, es un jugador que prácticamente ha convivido y ha competido toda su carrera deportiva en una categoría superior como segunda, que es muy exigente. Y él ha sido el que al final, estando muy convencido de venir aquí, pues ha dado ese paso de decir, oye, yo quiero ir, quiero ser importante y quiero formar parte de lo que va a ser un año, como ya vamos diciendo, muy complicado y muy, muy exigente. Bueno, yo creo que la gente que al final nos conoce, porque ya esta va a ser la cuarta temporada, al final sabe que no somos de tomar decisiones a la ligera. Entonces, al final es evidente que desde el primer momento nosotros con esa licencia estábamos abiertos a mejorar la plantilla que al final veíamos que se tenía que mejorar en la posición del 8. Y como digo, al final las decisiones aquí no van de un día para otro, hay unos tiempos, hay que estar convencidos de todo y al final con Sergio llevamos hablando mucho tiempo. La realidad es que hay que ganar todos los partidos que se puedan, eso es porque lo que nos gusta a todos es ganar y lo siguiente que nos gusta es no perder, o sea, si no se puede ganar. Entonces a partir de ahí, yo lo que quiero que al final creo que no es nada que no hayamos dicho desde el principio. Al final esta es una categoría muy muy exigente, es una categoría muy muy dura, a todos nos gustaría llevar mucho más puntos, pero al final hay que tener tranquilidad. O sea, yo estoy con el equipo día a día, veo cómo se compite, he visto todos los partidos, creo que tenemos menos puntos de los que merecemos, pero al final son los que tenemos. Y en lo que hay que basarse es en lo que estamos diciendo desde el primer momento y de lo que nos caracteriza a nosotros desde estas últimas 3-4 temporadas. Al final somos gente que matiza los detalles en el trabajo diario, en ver esa mejoría poco a poco. El partido del otro día, que es al final el que después de 3 empates, al final, como decís, enciende las alarmas. Aquí al final, lógicamente que queremos llevar mucho más puntos, pero al final aquí alarmas, lo que hay que hacer, que lo hacemos todas las semanas, se gane, se pierda o se empate, es tener una valoración de cómo ha ido el partido, de en qué línea está el equipo, que al final, como bien ha dicho Sergio, si queremos estar arriba, yo no quiero estar arriba en diciembre. O sea, yo quiero estar arriba en mayo, que es donde realmente hay que estar arriba, si se está arriba. Y yo veo que las sensaciones del equipo van en ascenso. Lógicamente hay errores puntuales, hay errores que no podemos cometer y que al final son muy corregibles. Y dentro de todo eso, al final yo creo que el partido del otro día no es un partido para perder de la manera en la que lo perdimos. Luego puedes ver el vaso más lleno o menos lleno. Yo estoy con el cuerpo técnico, con el equipo día a día. Los jugadores, que son muchos nuevos, son 18 nuevos, tienen que asimilar un poco esos conceptos, porque lo que no queremos hacer es ganar 3 partidos ahora y que el equipo no se le vea en una progresión, o que no se le vea en una mejoría, o que no entienda lo que hace, sino que al final es una situación en la que estamos en un proceso todos de que nos hemos encontrado en unas dificultades en el mercado en el que no podíamos empezar desde el principio todos, y hemos respetado esas situaciones y al final, pues como te digo, con la máxima exigencia diaria y con la ambición y con las ganas de ganar todo desde el minuto cero. Doncs sí, la veritat és que estem encantats i agraïts a l'afició, perquè després d'un any de descens, doncs, mostri aquesta confiança i suport al club i a l'equip. És el millor que pot tenir un club. Crec que és el reflexe de la feina de molts anys, de que s'està veient, doncs, com s'està treballant al club i de cara a la ciutat, i el que volem és, sense més, continuar treballant perquè més gent s'il·lusioni, perquè més gent, doncs, es sumi al projecte i que el club i l'equip els hi retorni, doncs, aquesta confiança amb resultats i sobretot amb feina, que no dubteu que el dia a dia tot el que treballem
tots els integrants d'aquest club és moltíssim, i és per assolir aquests resultats i per il·lusionar la ciutat com creiem que s'està fent. Jo a nivell de més d'anècdota, el fet d'anar per Sabadell o vas al gimnàs o vas a córrer i cada cop veus més samarretes, veus més mascaretes, la veritat que és molt il·lusionant, i crec que és un signe més de com està evolucionant el club, amb el qual ens hem de felicitar tots, perquè crec que tots hem col·laborat. Doncs estem treballant, estem com tu dius, realment les potes estan, les tres, que diria que són quatre, perquè recordem que n'hi ha una altra, que són els inversors, que estan continuant donant suport, que és realment molt important. A nivell econòmic probablement és el suport més important. Socis, doncs, com veieu també, la veritat que estem molt, molt agraïts i contents. A nivell empresarial ens queden accions per fer que estem treballant i que comunicarem. I a nivell institucional, doncs també s'està treballant, i les converses són positives i estem a l'espera de la confirmació. Al final, esperant els fets, que entenem que sí que arribaran i que arribaran aviat, i anem amb la bona direcció, i suposo que es podrà comunicar tot quan es tanqui, si es tanqui, i si no, pues també ho sabreu.